La Universidad de Oviedo bate récord de contexto nacional, el contexto de España. Todavía se puede hablar de nación y de España, veremos por cuánto tiempo. Bueno, pues en ese contexto bate récord de suspensos y de abandonos de las carreras. Los suspensos siempre es difícil de evaluar, porque bueno, pues decir que los profesores son más duros. Bueno, ¿y por qué son más duros aquí que en otros sitios? Es que todos los estudiantes son peores estudiantes, ¿y por qué van a ser peores estudiantes aquí que en otros sitios? No sé. Es muy difícil de evaluar ese dato bruto, que es así, que suspenden más. Los abandonos es otra cosa. Los abandonos, pues, a mí se me ocurren un par de explicaciones. Uno, porque no ven expectativa, y la verdad es que hay pocas expectativas en Asturias para un universitario. O porque, pues, sencillamente, la universidad pues no les enseña lo que ellos esperaban. Es subjetivo, ¿no? Pero entonces se decepciona y dice, bueno, aquí no aprendo nada, pues lo dejo. Cualquiera de sus hipótesis es terrible. Es terrible porque indica o que la universidad no vale para nada o que Asturias no vale como nicho de empleo, ¿no? Encima una universidad, bueno, que cada día parece ser que se politiza más, que entra en estas coordenadas progres en muchos aspectos, que son las coordenadas de Tractoria, ¿no? Al final la gente que sale de la universidad tendrá trabajo en Tractoria, pero no en Tabarnia. Quiero decir, tanto trabajo en el mundo antiguo, el mundo rural, el mundo asturianista, cuidado que estoy tocando un tema muy peligroso, muy sensible, en el mundo este cerrado de lo nuestro, pero no tendrá trabajo en un mundo urbano, moderno, internacionalizado. Así que malo, malo, mal asunto, y a ver qué hacen los rectores de la institución.